Gobernador exige que se responsabilice a los que fallaron en la excarcelación de Hermes Ávila. El gobernador Pedro Pierluisi exigió hoy a que todo funcionario que falló y facilitó la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez responda para evitar que algo como lo que ocurrió se repita. Yo no voy a intervenir en las investigaciones. Yo lo que espero es que se sigan llevando a cabo ágilmente y que se investigue esto a fondo. Como he dicho anteriormente y repito, aquí todo debe estar bajo revisión, tanto las leyes como los reglamentos y los procesos pertinentes. Todas esas leyes bajo revisión. Si hay que revisar ley, reglamento, proceso que se haga para evitar que algo como lo que ocurrió se repita, se hará, porque fue realmente un incidente trágico. Por otro lado, también, si cualquier funcionario falló, también que responda. Recabó tras ofrecer detalles de mejoras permanentes al Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau Urra, en Bayamón. Ávila Vázquez, quien tiene un historial criminal siniestro, cumplía, desde el 14 de febrero de 2005, una sentencia de 122 años de prisión por cargos de muerte en primer grado, secuestro, agresión y violación a la ley de armas. Sin embargo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, DCR, lo dejó en libertad mediante un pase extendido el 19 de abril de 2023, tras la aplicación de la Ley No. 25/1992, Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, luego de evaluaciones de un panel médico de la compañía Physician Correctional, a cargo del Programa de Salud Correccional, pues fingió ser parapléjico. A un año de su excarcelación, fue acusado por el feminicidio de Ivete Joan Meléndez Vega, de 56 años, y cargos de destrucción de pruebas, portación y uso de arma blanca y apropiación ilegal de vehículo, violación de la ley de armas y vehículo hurtado. La jueza Cendia Irizarry Casiano, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa probable para arresto y le fijó una fianza de 4 millones, por lo que fue ingresado a la cárcel nuevamente. Importante que se profundice, se investigue y se tome las medidas correctivas que se tengan que tomar y se responsabilice de la forma que sea, sea penalmente, administrativamente, lo que proceda, a quien sea que falló, repitió el gobernador. Debido a su súbita y controvertible liberación, se llevan a cabo varias investigaciones de manera concurrente, tanto en el Departamento de Justicia, en el DCR y el Senado, para así determinar quién facilitó esta excarcelación. En su momento, tendremos el resultado de estas investigaciones y sabremos qué fue lo que ocurrió aquí, anticipó Pierluisi, quien confió en el testimonio de la secretaria del DCR, Ana Escobar Pavón, quien dijo no haber intervenido en la liberación del acusado. Sé que se ha separado del cargo a una empleada de corrección que tenía una relación, alegadamente, indebida con esta persona y fue separada de su cargo. Por otro lado, la persona que tomó la decisión de conceder el pase fue relevada de su cargo, de ese cargo en particular, de esa función en particular. Y, como saben, otra medida que se tomó es que ahora todos los que tienen el beneficio de este tipo de pase, pues tienen un brazalete electrónico. Esas son algunas medidas cautelares que se han tomado inmediatamente, pero no descartemos medida alguna. Hay que ver cuáles son los resultados de estas investigaciones y, en su momento, actuar, agregó el primer ejecutivo. El miércoles trascendió que Ávila Vázquez envió una carta escrita a mano al exsenador y aspirante al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático, PPD. Carlos Díaz Sánchez, en la que admite que los empleados del DCR sabían que caminaba y no estaba parapléjico. Al mismo tiempo, en la supuesta misiva con fecha del 1 de mayo, solicitó una reunión urgente con el Departamento de Justicia o el negociado de investigaciones especiales para delatar a todos sus presuntos cómplices. Recrean escena de Hit and Run en la que fueron heridos dos jinetes en Humacao. Las autoridades se encuentran recreando la escena en la que dos jinetes resultaron heridos tras ser impactados por el conductor de una guagua que huyó de la escena, en la madrugada del Día de las Madres,
a la altura del kilómetro 4.6 de la carretera PR-908 del barrio Texas, en Humacao. Los hechos ocurrieron a las 3:36 de la mañana mientras los jinetes Ischamer y Román Medina, de 18 años, y Luis de Jesús Rivera, de 34, cabalgaban por el lugar. De súbito, les impactó de frente un vehículo. Los caballos fallecieron en el acto. Asistieron el fiscal de distrito de Humacao, Yamil Juarbe Molina, y el fiscal Jaime Perea, personal de la División de Homicidios, de Servicios Técnicos y un perito del negociado de patrullas de carreteras, entre otros recursos. Vamos a recrear la escena. Esto es un análisis y evaluación de evidencia que hemos recopilado para corroboración, expresó el director de homicidios, teniente Josué Vázquez. Durante el proceso se intentará establecer la trayectoria y velocidad del vehículo, el área por donde cabalgaban los jinetes, la distancia y posiciones en que quedaron los heridos y sus caballos al ser golpeados, entre otras pruebas y testimonios que ya poseen. Este ejercicio es estrictamente para establecer el elemento de negligencia al momento de la erradicación de cargos. El 15 de mayo, en el sector Aguilar del barrio Palmas, en Arroyo, se ocupó una camioneta GMC Hummer, color blanco y del 2022 sin tablilla, con la que, presuntamente, fueron impactados dos jinetes. El vehículo ya fue analizado en el Instituto de Ciencias Forenses, ICF, y se espera por el informe con los hallazgos, incluyendo los análisis de ADN del exterior y del interior de la guagua. Durante la investigación surgió información de que la misma era manejada por un cantante de música urbana, residente en Humacao, pero al presente no se ha revelado la identidad de la persona que manejaba la guagua. Una agente adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Guayama, que iba en su vehículo personal, divisó la grúa remolcando la guagua, cuya descripción circulaba por toda la isla por el negociado de la policía de Puerto Rico, en especial esa área policíaca, por la cercanía de Humacao con los municipios de Maunabo y Patillas, y dio la voz de alerta. El vehículo presenta daños considerables en la parte frontal. Tras la entrevista a fondo con el conductor de la grúa, lograron obtener información importante para la pesquisa que tarda en desarrollarse debido a la prueba documental y pericial que se requiere analizar. Además, se le cuestionó al gruero sobre quién contrató o solicitó sus servicios de remolque. Se están recibiendo constantemente documentos y evidencias solicitados mediante órdenes judiciales como lo son los del arrendamiento de la guagua, de dispositivos móviles y videos de seguridad, entre otros. Localizan adolescente desaparecida en Bayamón. La adolescente Gianna María Pizzalatto, de 17 años, fue localizada en buen estado de salud, según informó este viernes la policía de Puerto Rico. Pizzalatto había sido vista por última vez el pasado 15 de mayo en las inmediaciones de su residencia, ubicada en la urbanización Country States. Tras su localización, se dejó sin efecto las labores de búsqueda por parte de la policía.